Hola, ¿qué tal, amigos? Aquí me explican con otra video review. En este caso, nada más y nada menos que a Rat Trap de Transformers War for Cybertron Kingdom. Mis amigos, por fin tenemos a Rat Trap aquí en el canal. Y les debo decir que es uno de mis personajes favoritos de la serie de Beast War. Y siéndoles sinceros, fue la primera figura que realmente conseguí a la mano. Y digo, mucho de lo de. En general, casi todo lo de Kingdom. Lo mandé por Amazon. Esta fue la única figura que no conseguí por ahí, porque la verdad es que en Amazon están más baratas las cosas. Si te vas a Liverpool, Sam's, o etcétera, etcétera, o sea, están a precios, la verdad, bastante considerablemente elevados. Entonces, Amazon a mí, la verdad, pues, me ha resuelto la vida de muchas maneras. Y yo siento que si Amazon tuviera la puta opción de recoger en oficina y no que te entregara directo en la casa, pues estaría tu madre. Pero bueno. Uy, terremoto. Pero bueno, mis amigos, aquí tenemos a Rat Trap, el cual, pues la verdad debo decir que es una muy bonita figura. Este me hace una muy bonita representación del Rat Trap que tuvimos en la serie original. Hay mucha discordancia y comparativas en cuanto al, por ejemplo, a esto de que las versiones que salieron, este tuvo una, no, esta no es la primera actualización moderna de Rat Trap, del Rat Trap de la primera temporada. Y el que yo tengo entendido que fue como la primera actualización fiel al personaje fue la de 30 aniversario. Y sin embargo, ante esto mismo, al igual que con Reinox le pasó, las actualizaciones se encuentran mucho en disputa sobre si esas son mejores que estas. ¿Quién sabe? Rat Trap y Reinox en general, ambas versiones, aunque son buenas actualizaciones, aquellas actualmente son muy difíciles de conseguir. Nuevamente, y repito el discurso que di con la review de Reinox, estas versiones son muchísimo más fáciles de conseguir, son muchísimo más accesibles. Y aunque no están quizás en el precio más módico que digamos del mundo, se me hace que siguen respetándose dentro de precios respetables. Siguen manejándose dentro de precios respetables. Entonces yo creo que está bien. En sí, la figura que tenemos aquí a la mano, la verdad está bastante bien. Vemos que tiene aquí pues enmetalizado el cerebro. Ay, no. Esto fue algo que siempre me sacó de onda, pero pues bueno, ¿no? Aquí vemos los dientitos, incluso aquí de Rat Trap, todo el rollo. En general, está bien moldeado el rostro del Rat Trap. Y aquí vemos el rostro de la rata, el cual pues está bien, ¿vale? Y desde aquí vemos un minúsculo, minúsculo símbolo maximal, ¿vale? Eso está muy, muy padre. Ojalá esta chingadera se lo hubieran puesto al Reinox, pero no, por alguna razón no lo hicieron. Pero bueno, vemos que la mochila sí está algo prominente, pero no hay mucho que podamos hacer realmente. De igual forma, la cola pues sí está invertida, pero son cosas que estoy dispuesto a dejar pasar ante lo que vemos de frente como un muy buen Rat Trap, ¿vale? Vemos que la verdad que pues tiene detalles aquí como el metalizado, igual acá. Los piececitos de la rata son dos cosas. La primera, son formalmente los pies de la rata. Y la otra, me da risa porque parecen como chanclas. Son unas chanclas muy mórbidas. Pero bueno, y en general no hay mucho más en detalle que decir. La figura está bien, está padre dentro de lo que cabe, ¿vale? Tiene rangos decentes de articulación. Lo único que no me gusta es que esta parte de acá, que es para la transformación, y no tiene dónde estabilizarse. Entonces, si tú lo mueves por ahí, pues tiende mucho a moverse esta madre. En cualquier caso, el resto de la articulación está decentemente articulado. Las piernas, aquí vemos bastante, bastante articulación. Vemos este doblez en la rodilla, en parte por efectos de transformación, pero me vale madre, igual está pasable. El pie puede rotar 360, y aunque no tiene la articulación formal que se estuvo utilizando en Kingdom, pues gracias al ball joint hace algo sumamente similar. Vemos que trae esta arma de por acá, la cual hago la aclaración, no es un puerto de 5 milímetros, entonces no le cabe ahí a Rat Trap.
¿Vale? El arma, tengo entendido que está, es, creo que sí, es la misma que utilizaba en la caricatura. Dije, creo, no, neta, no me acuerdo. ¿Vale? Y el arma, tenemos varias opciones, siendo una de ellas el que lo podamos poner. Por ejemplo, ven esto de acá, que es como una mira. Bueno, en realidad es una pestaña. Está inteligentemente hecho esto para que tú se la puedas poner en la parte trasera. Digamos que en caso de que no quieras que Rattrap ande cargando con su arma en la mano todo el día, bueno, aquí lo tenemos, a Rattrap. ¿Vale? Bastante padre, bastante chingón. Este Rattrap se me hace que está muy, muy bien. ¿Vale? Voy a tomar un par de fotos ahí nomás para el escenario. Y bueno, aquí lo vemos. En general, una muy buena pieza, bastante padre, bastante chingona. Le iba a ser chichona, pero bueno, solo es chingona. ¿Vale? Vamos a hacer la comparativa aquí de tamaño. Vamos a ponerlo por acá. Y aprovechando, aquí tenemos a Wheeljack. Y digo, ya para que no se vea en la toma, pues sí, Wheeljack es. Estos clase core son bastante pequeños en general. Entonces, pues nada más es un punto que hay que tener en consideración. Hay quien va a tomar esto como algo negativo, yo lo tomo como algo bueno. Pero siento que la clase core debió haber explotado a algunos personajes que lamentablemente ya vimos que no hizo, ¿no? Pero bueno, vamos a. Para la transformación, vamos a rotar aquí la cabeza. Porque este fue un punto de articulación que se me olvidó mencionar ahorita. ¿Vale? Vamos a rotar aquí hacia arriba los bracitos. Y luego vamos a rotar los puños así. ¿Vale? No, esperen. Es hacia acá. Sorry. Oh. Sorry otra vez. ¿Vale? Hacemos así. Hacemos así. Muy bien. Ahora, esto de acá hay que hacerlo así. Muy bien. Y una vez hecho esto, también aprovechamos la cola, hay que sacarla de acá. Estiramos así. Muy bien. Y la cabeza de la ratita, vamos a ponerla así. Muy bien. Estos de acá, los brazos del robot, hay que alcanzar que zafen por aquí. Es un poco rasposo a veces. Entonces, nada más que hay que saber empujarlo un poquito bien. Y esto de acá hay que hacer que encaje. Muy bien. La pierna hay que rotarla así, de tal forma que se vayan alineando. Muy bien. Tiene una contorsión un tanto extraña la pierna. ¿Vale? De igual forma, de este lado hay que tratar nuevamente de hacer lo mismo. ¿Vale? Ahí encajó. Más a fuerza que otra cosa, pero encajó. Y bueno, hay que encajar nuevamente aquí la pierna de la rata. Vamos a rotar esta madre por acá. Y que se vayan alineando, ¿vale? Esta de aquí se va bajando así. Se alinea por acá. Y las patitas acá de la rata que se hagan así. Esto de acá hay que hacer. Si ven esto, aquí hay unas como pestañas. Hay que hacer que encajen en unos postecitos que están por acá. Para que le den una mayor firmeza a la figura. Y una vez que queda todo esto, ya nos queda la rata en paz. Aquí la tenemos. Bastante bonito, bastante padre. Lamentablemente digo, la rata no tiene ningún tipo de movilidad. Pero está bastante bien. El modo ratoncito es más un ratón antes que una rata. No sé cuáles sean las diferencias. Yo no soy cierto personaje de DC que se acaba de estrenar en la película. Pero bueno, a lo que voy es que esta de aquí está bien dentro de lo que cabe. Es un bonito modo rata. Modo ratón. Más que nada, ¿cómo decirlo locamente? Dice que mi mamá se le pegara un susto. Yo hice que mi mamá se pegara un susto con con esta cosa. La dejé ahí en el mueble de la tele. Y mi mamá lo vio y, ¡ay! Me dijo, quita esas cosas. Me asusta, me incomoda. Pero bueno,
Rat Trap es un muy bonito modo rata, dentro de lo que cabe tiene un bug, pero principalmente es un modo robot bastante decente y bastante fiel a lo que vimos en la animación de la Beast Wars original. Sobre si recomendarlo o no, claro que sí, la neta es una buena figura, al igual que Rhinox, que aquí lo tenemos todavía, ¿vale? Son figuras que valen la pena, a pesar de tener actualizaciones que tal vez de una u otra forma lleguen a superar en ciertas cosas. Yo creo que hoy, para el día de hoy, los que están más a la mano son estos. Yo digo que habría que aprovecharlos, porque la verdad que las figuras están bien, pero también suelen ser bastante caras para lo que valen. Así mis amigos, ya sin más que decir, yo soy Mixer Prime y nos vemos en la próxima. Chao.